y moral y una crisis de seguridad ciudadana. Teniendo por delante los grandes objetivos del Ecuador, no podemos ser excluyentes, no podemos asumir una actitud ni arrogante ni prepotente. He dicho que mis brazos estarán abiertos y mi mano extendida para conversar con todos los ecuatorianos. Creo que las campanadas anuncian. Anuncia la victoria de nuestro Ecuador. ¡Brazo, presidente! ¡Brazo, presidente! ¡Brazo, presidente! No puede haber existido una coincidencia tan grande de estar junto a ustedes en esta plaza, en esta bella tarde, en este bello día, donde junto con María Lourdes y mis hijos hemos viajado de Ambato a Guaranda y hemos visto la majestuosidad del Chimborazo. No había una nube. Hemos podido admirar la belleza del Ecuador. El fin de semana estuvimos el sábado y el domingo en 5 provincias de la Amazonía. Navegamos por el río Napo, estuvimos en el malecón del río Coca, estuvimos al pie del Upano y vimos cómo las cenizas del Sangay han afectado la navegabilidad del río Upano. Tenemos una belleza de país. El martes comenzamos este trayecto en Tulcán. Paramos en San Gabriel para hablar con los agricultores carchenses. Paramos en el Valle del Chota para hablar con sus pobladores, gente humilde, cariñosa y con mucha fe en el futuro del Ecuador.